No se recomienda para personas menores de 18 años. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Cuenta en este inicio de semana, usted esté en sintonía de este su espacio de entrevista, temas y debates. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. En esta ocasión vamos a estar platicando o conversando con el licenciado Héctor Reina, él es académico y analista. Héctor, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras. Gracias por la invitación. A usted, amigo que nos ve, gracias por estar en este espacio y esperamos compartir con ustedes los temas que discutamos para abonar al ideario colectivo. En buena hora. Es correcto. Bueno, antes de continuar, quiero recordarle que usted puede ver esta entrevista y todas las que hemos realizado acá en Temas y Debates a través de nuestras redes sociales. En Facebook usted nos puede encontrar como Temas y Debates y también lo puede hacer en YouTube a través de STV Canal 67. Héctor, bueno, el tema más importante que se está desarrollando sobre todo en este mes, que es ya la recta final previo a las próximas elecciones, ¿verdad? Es obviamente el tema político. Hay un discurso que, hemos visto lo que sucedió el sábado anterior en el pabellón 4 de la Feria Internacional, donde hubo un incidente, ¿verdad? El famoso incendio. Pero hemos visto a la luz de estos hechos y de otros hechos que también han acontecido en los últimos días, de que hay un discurso permanente de que se está fraguando un fraude electoral. Ahora, mi primera pregunta de esta entrevista sería, ¿cómo crees tú que podría incidir en la voluntad del votante el hecho de mantener este discurso permanentemente? Sí, bueno, gracias por la interrogante, amigo. Y mira, sí es preocupante desde el punto de vista del ciudadano, es decir, ¿qué es lo que el Tribunal Supremo Electoral cuáles son los mensajes que manda la población? Y lamentablemente, digamos, todo este tipo de escenarios que de alguna manera afectan no solo a la persona jurídica del tribunal, sino que en el ideario colectivo la gente piensa que realmente podría estar pasando algo. Y amén de que eso podría ser, que yo lo descarto, quiero decirte muy enfáticamente que descarto que pueda haber un fraude electoral, porque conozco mucho la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, han sido muy responsables en las últimas elecciones. Sin embargo, ese tipo de situaciones lo que hace es que aquellos actores políticos que tienen alguna parte en el beneficio propio sí hacen uso de ese tipo de artimañas, digamos, que son artimañas irresponsables. No le podemos estar diciendo a la población que existirá un fraude electoral porque eso muy probable no sea correcto.
De hecho, quiero decirte algo. Es imposible que tú puedas tener un fraude cuando tienes a todos los organismos internacionales el día de con sus vistas en El Salvador. Estamos en el concierto internacional y la gente nos está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y hay que decir que este es un trabajo que no inicia el día de las votaciones. Por supuesto. Héctor, es un trabajo que inicia desde ya. Por ejemplo, el día de ayer, me parece, ya vino el primer grupo de observadores enviados por la Unión Europea. Por la Unión Europea. Sí, sí. Entonces, es un trabajo que no se desarrolla el día de. Exactamente. Con mucho tiempo de anticipación. Y tú tienes toda la razón. Es un trabajo que no se desarrolla ni siquiera en un mes antes. De hecho, los partidos políticos, y la población creo que lo sabe, los partidos políticos desarrollan sus actividades un semestre antes de llegar a las elecciones. Hablar de fraude electoral es muy probable que sea solo en aquellas mentes calenturientas, y hablo por aquellos políticos que les gusta incendiar la mente del ciudadano común y silvestre. ¿Y por qué yo manejo este concepto? Porque la gente normal, así como tú, Luis, y así como yo, que nos dedicamos al día a día a hacer nuestro trabajo, ni siquiera estamos pensando en que esas cosas pueden pasar. En este país, hasta el día de hoy, se ha garantizado la institucionalidad democrática en el apartado electoral, y esperaría que esta no sea la excepción. Y como tú bien lo comentabas, ya tenemos observadores en el país que están viendo el proceso. Mi abuelo decía que no tenemos que hacer cosas buenas que parezcan malas, y este es un mensaje al Tribunal Supremo Electoral para que estas cosas no sucedan. Así que yo en lo particular reitero, no comparto la opinión de algunos políticos en sus mentes calenturientas que vamos a tener un fraude electoral. Es totalmente diferente. Hay un estira y encoge en este tema desde el sábado anterior que sucedió este incendio en el CIFCO. Por su parte, bueno, hay que decirlo, Nayib Bukele es el principal impulsor de esta moción, ¿verdad? Que puede existir un fraude electoral. Claro. Y por otra parte, muchas personas, ex funcionarios incluso, afines al partido de gobierno, están acusando a Nayib Bukele de que es él el artífice de echar a andar un plan de boicot a las próximas elecciones. Pero ¿cómo puede esto incidir en la forma de pensar de los votantes? Interesante la forma como tú lo expones. Yo también quiero decirte algo. Yo soy del criterio que pensar, digamos, que la persona de Bukele esté tras este tipo de acontecimientos también sería hasta cierto punto irresponsable. Lo que pasa es que hay algunas situaciones que a lo mejor se escapan de las manos, incluso esa situación se escapa de las manos del Tribunal Supremo Electoral, quien el mismo día sábado a las 11 de la mañana informó cuáles habían sido los percances y por qué del conato o el incendio de ese día. Sin embargo, la responsabilidad no solo tiene que ser del Tribunal Supremo Electoral, y estamos hablando de ese tema en específico. Fíjate tú, ¿cómo es posible que la administración del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, no pueda tener controlado todo este tipo de situaciones? Es decir, esto tiene que ver con una parte de administración como tal, per se, y no necesariamente solo del CONATO, es decir, lo que estaba sucediendo. Entonces, aquí la responsabilidad, y quizás yo llamo al profesionalismo de estas instituciones que sean más responsables con lo que se está haciendo. En ese sentido viene la persona de Bukele, y que, ojo con esto, Luis, muchas veces nosotros decimos cosas y cuestionamos algunas situaciones porque parece ser que algunas cosas que también nosotros estamos diciendo están quedando en evidencia. Por ejemplo, tú lo viste por televisión, él una semana antes había llamado a los ciudadanos, aquellos que comparten su visión de país, que pudieran el fin de semana hacer una convocatoria masiva para la defensa del voto, así le ha llamado él. Sin embargo, los medios de comunicación estuvieron pendientes de tal evento, y lamentablemente para los intereses de Bukele y su equipo, al parecer los resultados no fueron los esperados. Entonces, en ese tipo de situaciones, los políticos tiran cortinas de humo para que lo que ellos están haciendo en el resultado que esperaban
y no les dio, al parecer, el escenario plantado, entonces obviamente salen con otras situaciones. Y por eso te digo, yo descarto que se vaya a cometer algún tipo de fraude en las siguientes elecciones, es decir, el 3 de febrero. Casi es imposible y podemos, y si gustas, después podemos ahondar el por qué es imposible que se genere un fraude electoral. Y estoy hablando de mecanismos y procedimientos que deben de cumplirse antes de una elección. Hablemos ahora. Ok, con mucho gusto. Mira, tú sabes que para conformar las mesas electorales, tú tienes a un representante de cada partido político y en esa representación tú tienes gente del FMLN, tú tienes gente de Arena, o ahora la coalición, tú vas a tener muy probablemente alguna gente que tiene que ver con el partido Vamos y por supuesto vas a tener gente de Nuevas Ideas o Gana. Es imposible que tú en el seno de una mesa electoral, es decir, en esa mesa donde la gente llega y deposita su voto, se pueda fraguar este tipo de situaciones, porque tendrías que poner a las cuatro personas o como esté conformada la mesa en ese mutuo acuerdo. Es decir, si vamos a hablar de fraude, comencemos por ahí, es decir, en las mesas electorales, en las juntas receptoras de votos, donde está la representación de los partidos políticos. Y tú tienes no solo a los representantes de la mesa, por ejemplo, tienes a los vigilantes, a los supervisores, a los de la GEN, a los de la GEN, y etcétera, etcétera. Tienes al cuerpo de al cuerpo internacional que está vigilante dentro del proceso. Es imposible que en la parte del procedimiento per se se pueda pensar en un fraude. Es imposible. Tienes que ponerlos a todos de manifiesto. Tienes que ponerlos a todos en la misma sintonía. Por eso, te repito, y quizás por conocimiento de causa, en lo particular, yo no creo que exista fraude electoral para el próximo 3 de febrero. Pero al final, ¿cómo puede, como te decía al inicio, cómo puede incidir en la voluntad del votante todo esto que se está dando? Hay muchas, no solo hablar del tema del fraude, claro, hay muchas acciones que en los últimos días se han estado realizando por parte de principalmente los candidatos más fuertes, los tres candidatos más fuertes, si sí, lo queremos llamar de esta forma, que van disputando lo que es la presidencia de la República. Pero ¿cómo puede esto incidir en la voluntad del votante específicamente? Sí. Mira, no solo es esto, Luis, no solo es este momento el que incide en el ideario colectivo, como yo le llamo. La población hoy por hoy está descontenta con los partidos políticos y este tipo de escenarios solo vienen a abonar ese descontento de la población y esa apatía de la población con los partidos políticos. Si tú le preguntas al ciudadano cuál es el sentimiento que él tiene para la partidocracia de este país, literalmente te van a decir que no quieren saber absolutamente nada. La izquierda del FMLN tuvo 10 años, y yo lo he comentado tras bastidores, tuvo la oportunidad de su vida para poder generar cambios significativos en la población salvadoreña. Si tú me preguntas cuáles son esos cambios, yo te puedo decir, y te lo puedo hablar de manera estadística, ve tú a la clase media, a esa clase media que contribuye al erario colectivo, a esa clase media que con sus tributos paga al Estado para que ese dinero se transforme en servicios públicos. Esa clase media, a la que yo te estoy diciendo, que por cierto es a donde van todos los impuestos directamente, porque son los que pagan, esa clase media, lejos de subir en su poder adquisitivo, ha menguado. Ese tipo de situaciones tiene descontenta a la población. Ese tipo de situaciones lo que hace es poner en un pleito directo, digamos, al ciudadano con los partidos políticos y principalmente con los políticos de nuestra actualidad. Y ahora tú vienes y encuentras situaciones como la del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué crees que puede pensar la gente? Está harta, están hastiados de tener políticos que mientras ellos buscan el beneplácito de la población para lograr sus objetivos personales, es decir, sentarlos en el lugar que ellos están requiriendo, una vez tú los tienes ahí, se les olvidó que existe la población. Y entonces, viene alguien que todo ese sentimiento, digamos,
o de frustración que tiene la población la está encapsulando para un beneficio particular. Y eso es problema. Porque entonces estamos utilizando la necesidad, como lo han hecho muchos políticos tradicionales, estamos encapsulando esa necesidad que tiene una población harta, hastiada, y le estamos prometiendo cosas que no son. Y además de eso, le estamos diciendo a la gente que ese tipo de situaciones lo que afectan es los intereses particulares de aquel que quiere llegar a la presidencia de la República. Y no lo estoy diciendo por una persona en particular, lo estoy diciendo por todos. Es decir, si tú has visto con mucho detalle, ninguno de los candidatos presidenciales se ha tomado el tiempo, ha llegado a la televisión, ha dicho, mire, esto es lo que yo voy a hacer en materia de seguridad pública, por ejemplo, Esa es una de las cosas que yo quería mencionar. ¿Cómo puede también incidir en la voluntad del votante el hecho de que estamos prácticamente, y hay que decirlo, casi que votando a ciegas? Claro. No hay una propuesta o un plan de gobierno que, como tú bien acabas de decir, que alguno de los candidatos, el único que, pues se puede decir, en parte ha mostrado su plan de gobierno ha sido Hugo Martínez. Sí. Fuera de él, no hemos visto otro candidato, nada menos el día de ayer. Tuve la oportunidad de ver una entrevista de Josué Alvarado, que es el candidato a presidente de Vamos, y ellos decían que hasta dentro de 8 días van a dar a conocer su plan de gobierno. Claro. A la opinión pública. Claro. Entonces, estamos fuera de tiempo, Héctor. Sí. O sea, el votante no tiene la oportunidad, en el caso del plan de gobierno de Vamos, no tendría la oportunidad de valorar y de poder estudiar, leer, ver bien qué es lo que este partido político está prometiendo, está ofreciendo al electorado. Entonces, ¿cómo crees tú que esto va a incidir en la voluntad del votante? Y yo te voy a ser bien honesto, yo creo que de hecho ya está incidiendo en la posible elección del votante. Ya está incidiendo. Ahora, yo te quiero comentar lo siguiente. Yo te decía que la gente se ha hastiado. A la gente ya no le interesa ver documentos en los cuales tú plasmas cualquier cantidad de cosas que probablemente no las vas a hacer. Es decir, esta votación ya no se vuelve una votación racional, es una votación irracional. La gente ya no quiere pensar con la razón porque la gente se hastió de ello. La gente está cansada de que el político vivió y sigue viviendo a costilla de ese pueblo que trabaja todos los días y que tributa al Estado para que el gobernante venga y haga uso discrecional del dinero del pueblo. Entonces, esta elección, particularmente esta elección, no es una elección racional. No le interesa ya a la gente ver qué candidato va a ser algo en particular por algún tema. Solo quiere que alguien venga, y eso es lo peligroso. La gente lo que está esperando es que alguien venga y pueda darle aquella necesidad imperiosa que la gente vive en el día a día. Es decir, se vuelve una elección más pasional, no racional. Imagínate, por todo lo que hemos estado comentando. Imagínate, es triste escuchar razonamientos como, por ejemplo, a mí ya más de una persona me ha dicho, bueno, es preferible que venga a robar otros y no los mismos de siempre. Imagínate. O sea, en otras palabras, los salvadoreños estamos cayendo en el punto de aceptar lo que sea. Claro. Con tal de ver un cambio de gobierno en este país. ¿Y sabes cuál es el problema de ese escenario que tú me planteas? Y yo lo he escuchado y lo escucho todos los días. Yo recorro el país todos los días. Todos los días yo ando en municipios, escucho a la gente, me siento con la gente y yo solo te estoy externando lo que el ciudadano, insisto, ese ciudadano silvestre expone. Ese ciudadano que está así, ahorcado, que ya no tiene ni siquiera un salvavidas para ver cómo él no solo salva su vida, sino que la de su familia. Hastiado de ese político. Fíjate, la gente dice, bueno, ya robó la izquierda, pero también robó la derecha. No nos interesa saber absolutamente de nadie, de ellos. Ajá, y el próximo gobernante, no importa, pero ya no los queremos. Ah, ok, no importa. Y entonces vamos a seguir en la misma coyuntura de los últimos 30 años, donde el político, como a la gente no le interesa saber que le van a ir a robar ese dinero con el que se hace obra pública,
le está dando cheques en blancos al próximo gobernante, pensando de esa manera la población lo que está haciendo es dándole cheques en blanco. Y te voy a decir, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, los más afectados de escenarios como lo que estamos planteando sigue siendo la clase media, la clase trabajadora, la que contribuye con su esfuerzo a la hacienda pública, porque ella no va a ver reflejado en el próximo quinquenio proyectos de obra pública que le permitan al ciudadano poder crecer económicamente. No hay proyectos en este gobierno, y no lo sé, en los gobiernos anteriores habría que analizarlo, indicadores que me permitan decir, por esta obra que hizo el Estado de manera sistemática al crecimiento poblacional, económicamente hablando, es decir, el poder adquisitivo de la clase media ha subido sustancialmente. No es cierto. Entonces, usted, amigo televidente, usted que es de esa clase media a la cual yo siempre hago mucha referencia, usted, amigo televidente, que es el ciudadano que contribuye a la hacienda pública y el que se ve afectado directamente con todos los impuestos que establecen los gobiernos, usted sí debe de estar pensando racionalmente por quién votar y a quién elegir. Es su responsabilidad como ciudadano. Okay. Es su responsabilidad como ciudadano el poder tener gobernantes que estén en función del pueblo y no viendo la necesidad particular de ellos. Ok, tengo que ir a la primera pausa, Héctor, pero al regresar continuamos con más de este tema que estamos desarrollando, que por cierto es muy, muy importante. A ustedes, manténganse pendiente porque después de la pausa regresamos con más de esta entrevista. Grupo Televisivo Salvadoreño saluda a nuestros colegas y canales hermanos. Teleoccidente Canal 23. Teleoriente Canal 25. STV Canal 67. Televisión Global Santaneca Canal 69. Somos Grupo Televisivo Salvadoreño. ¿Qué tal, amigos? Cordial saludo, bienvenidos a estos segmentos de prosperidad. Ya saben que pueden anotar las líneas telefónicas que están en pantalla y obtener una consulta telefónica totalmente gratuita. Marquen, no pierdan más tiempo en la vida porque el poder de Dios va a hacer milagros en su vida. Marque ahora mismo la línea telefónica 7088-0633, 7088-0633. Por acá me dice una persona de San Vicente, hermano, necesito que me lea las cartas del tarot, quiero saber por qué mi esposa está cambiando tanto, yo siento que se quiere separar de mí, hombre preocupado. Bueno, amigo, le recuerdo que en San Vicente, Santa Rosa de Lima, San Salvador, San Miguel y Santa Ana tenemos oficinas y entregamos la trilogía completa como regalo, como obsequio. Con razón dice usted que no sabe qué hacer en estos momentos. Ahí lo veo totalmente indeciso, totalmente inseguro. Las cartas del tarot me le marcan que ella se quiere separar porque ella se dio cuenta que usted la estuvo engañando mucho tiempo. Usted tenía otra mujer, que no la tiene en este momento, pero ella se dio cuenta de eso. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Acérquese a mi oficina consultorio, yo le regalo el perfume Gotas de Amor con Feromonas y vamos a hacer que ella cambie de decisión. Marque la línea telefónica 72-57-0159, 72-57-0159 para una consulta gratuita.
Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Amelia Cruz y quiero dar precisamente mi testimonio en agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho por mi persona. Desde algunos meses yo estaba teniendo muchos problemas con mi pareja y precisamente busqué a los hermanos en la sede de San Salvador. Me ayudaron y desde hace tiempos yo, gracias a ustedes, él ha cambiado mucho. Ahora él ya no sale, ahora él ya está dejando la bebida poco a poco. Así es de que yo precisamente quiero invitar a todas las personas a que les busquen, a que los problemas tienen solución, a que se pongan en las manos de Dios. Aparte de eso, estaba pasando una situación económica bastante crítica. Yo no tenía empleo y justamente hace 15 días logré empezar un nuevo empleo. Gracias a ustedes por la ayuda. Entrevista acá en su programa Temas y Debates. Hoy estamos conversando con el licenciado Héctor Reina, él es académico y analista, y con quien estamos tocando sobre el tema del ambiente político que está desarrollándose previo al día de las elecciones para presidente en nuestro país. Héctor, hay un factor que, bueno, al menos yo muy poco he visto que se ha tocado, ¿verdad? Sobre todo en los famosos debates y en las entrevistas que algunos de los medios han realizado a los candidatos a la presidencia, y es el factor de los principios y valores. ¿Qué? Algo que no debería pasar desapercibido en la intención o en la decisión del votante, claro, a la hora de emitir su sufragio, porque sabemos muy bien de que son muy, pero muy importantes y necesarios los valores y los principios en una persona. Sí. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿cómo crees tú que, o cómo debería de el votante analizar precisamente esto en cada uno de los candidatos a la presidencia? Sí, mira, esa es una interesante interrogante que tú me haces, Luis. Y debería de ser una de las primeras en tomarse en consideración por nuestro pueblo salvadoreño, por usted que es el elector. Cuando tú me planteas cuál es la trascendencia, digamos, de ver en los políticos tradicionales y específicamente en los candidatos a la presidencia el tema de principios y valores, yo te quiero decir algo antes de poder abundar en el tema. Cuando tú revisas las encuestas de los tanques de pensamiento, por ejemplo, la UTEP, que dedica un apartado en el tema de valores, y le preguntas al ciudadano, mira la interrogante que hacen, le preguntan: ¿usted qué se considera? ¿Se considera católico? ¿Se considera cristiano? Otros. Cuando tú sumas el apartado de aquellos que dicen ser católicos, que anda como entre el 40%,
y sumas el apartado de aquellos que dicen ser protestantes, es decir, cristianos evangélicos, que anda entre el 39 y el 40%, es decir, cuando tú sumas esos dos grandes segmentos, tienes a una población religiosa del país que andará por los 80-85%. Entonces, cuando tú piensas en eso, la primera pregunta que tú te haces de manera racional es, ok, nosotros tenemos...